Así ingresaron los miembros del Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón a los dos locales comerciales ubicados en el centro de San Isidro del General. La rápida acción de los bomberos logró que la situación se controlara y así evitaron que el fuego se extendiera a otros locales cercanos. En total, 6 unidades de bomberos llegaron a la escena. Atendimos un incendio estructural en 2 tiendas, una de tienda de abarrotes y una de regalos. La escena fue despachada a las 20:26, llegando a las 20:29 al lugar. Iniciamos con un ataque ofensivo al lugar, dando por controlado aproximadamente unos 15 minutos después. Jorge, ¿son locales en una primera planta? Sí, son locales de una planta en media cuadra. Tenemos exposiciones en todos los sectores, un hotel de 3 pisos y tienda de abarrotes en el otro sector. ¿La afectación cuánto estaríamos hablando en este momento? De las 2 tiendas en un 100% por fuego. ¿Lo que contenían se consumió también? Sí, todo su menaje se consumió y estamos trabajando aún en el lugar recolectando datos. ¿Estamos hablando solo de 2 locales? Sí, 2 locales comerciales de unos 90 metros cuadrados consumidos en su totalidad por el fuego. ¿Cuánto personal trabajó aquí, Jorge, hoy? Afortunadamente teníamos bastante personal y disponibilidad de agua. Aproximadamente unos 25 bomberos estaban trabajando en el lugar. Durante la mañana de este martes, una funcionaria de Ingeniería de Bomberos estuvo en los locales realizando el trabajo de investigación para determinar las causas de este hecho, que fue reportado a las 8:26 de la noche de lunes. Este incendio se une a otros en la historia de San Isidro del General, como el de 1998, que acabó en menos de una hora con 9 locales, o el de agosto de 2020, cuando una bodega fue consumida en las cercanías del polideportivo.